Hola ajedrecistas, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección del tablero educativo de Chess24 en colaboración con Ajedrez con Cabeza, en la que estamos repasando las tablas de multiplicar utilizando el movimiento de las piezas de ajedrez. En este caso os proponemos la tabla de multiplicar del 9 utilizando el movimiento de la dama. Como sabéis, la dama es la unión del movimiento del alfil y de la torre, es decir, se puede mover forma diagonal todas las casillas que quiera dentro del tablero o de forma horizontal por las filas y vertical por las columnas, como lo hace la torre. Bueno, vamos a ver si podéis encontrar el camino que tiene que recorrer esta dama, que está en la casilla A8, para completar toda la tabla de multiplicar del número 9. Venga, os dejamos unos instantes y, bueno, pensad. Fantástico. Seguro que habéis descubierto qué camino tiene que recorrer esta dama para completar la tabla del multiplicar del 9. Venga, vamos a empezar. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. Y 9 por 10, 90. Seguro que lo habéis descubierto. Vamos a hacerlo un poco más rápido y vamos a marcar el recorrido. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. Y 9 por 10, 90. Fenomenal, seguro que lo habéis descubierto. Y bueno, espero que os hayáis disfrutado, que hayáis repasado la tabla de multiplicar del 9 y también el movimiento de la dama. Y nos vemos en el siguiente vídeo del tablero educativo.